あまりお姉さんを困らせないでくださいね。ええ、任務は私にお任せください。Thank you.
Bakú. Bakú. Nico,
ここで。めっちゃ。あ、すぅ。あ、ま、むめ、むめ、むめ、むめ、むめ、む、むねね。この、フォーマラ、フォーマラ。¿Qué? Mamá. A tú, mamá, mamá, a tú, mamá, Valdivia Montoya, quien también estaría involucrado en el
Thank you.
pasó? ¿Cómo? No está en ahí en el está con el mismo. Con el mismo. ¿La esto no está? En la refrigeradora. Pero ahí lo que sirve es que en la tapa, en donde está lo que se lava los platos, entre las ollas. Puta madre, si ayer lavaba y no me dejaba yo. En donde está lavado, después abajo las ollas, entre las ollas ahí se mete. Pero es que raro que no lo haya puesto tanto que puse. O ahí mismo abajito entre la olla seguro se ha metido en el. A ver. Sí, pero por ahí no más. No. Mm-hmm.
Bueno, hermano, yo. Un gusto. Yo no tengo ningún problema, así es la verdad, Y nada, Kiko, te queremos mucho y gracias por haber venido. Un fuerte aplauso para ti, hermano. Gracias, hermano. No he visto nada, es que solamente entré y me lo pusieron así de frente, como sí, diciendo, sirve. Ahora sí, dame, ¿qué son las personas raras? Voy a mirar al público. ¿Qué son las personas raras? Y, bueno, hay un chico que tiene cadera, tiene capucha, gorra, y para mí es así, ¿no? No sabe nada de luxazo. Yo tengo a alguien que tiene un luxazo. Pero mira, mira, pónchamelo a él. Ven rápidamente por favor acá al escena. Rápidamente tú, cámara, a la escena. Rápidamente. Yo le voy a decir el señor que es un luxo. Segunda fila, gorrita blanca, por favor. Segunda fila, gorrita blanca, de la escena, maldita con la escena. Por favor. Mira. Mira ese look, hermano. ¡Cuero! ¿Ah? ¿Qué? ¡Oh! Podemos detallar un poquito de video, amigo. ¿Qué es tan? ¿Qué es? ¿Amigo?
Yo soy un estudiante católico que trabajo en una empresa tan natural que se produce de la ¿Qué pasa con el doctor? Que conozco a alguien.
¿Ah? Puma. Pero yo soy también. Aparte de que estás en este de amorío. ¿Amorío? Así. ¡Es así! ¡No me jodas!
sale, weón, a la de todos sus putas, le saca la etiqueta y con una lija le raspa aquí para que no sepan qué marca es. Todo tiene que estar bien. Antes no lo iba a cambiar. Ahora no hay. No, no, ya, está bien, ¿no? No te molestes. ¿Qué me molesta, pues? No te molestes. ¿Yo he dicho acaso de Rizal? No. ¿Y tú sabes qué puta conmigo, bro? No, yo contigo no es, weón. Sino que te vi un poco convencido y... ¿Y qué convencido? ¿Qué convencido? Pero yo no te lo digo. Ah, sí. Mi juego. ¿Los juegos no lo fueron mejores? No, 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 no. Tienes un carrazo. Tienes un carrazo. Pero no envidies tampoco. No envidio. Estoy feliz. No, estoy feliz, ¿no? Porque antes de tu que arriba te voy a ¿Te acuerdas cuando éramos huevos? Ahora tenemos el teatro, hermano. Al que madruga, Dios lo ayuda. Yo sigo viendo el emolientero, venimos muy bien. Ya, ¿ves que el emolientero anda vendiendo un Lamborghini? No. Es más, por el contrario, ahora también trabaja en la noche. Sí. No, no creo que le esté ayudando tanto. Entonces, a mí no me preocupa. No jodas. Hay gente que está en el paradero del micro a las 4 de la mañana. Lo que quiere decir que ha madrugado. Exactamente. Y no tienen cara de que Dios lo está ayudando. No. No. Ojo, no tienen cara de que no están contentos de estar despiertos a las 4 de la mañana. Exactamente. Así que no vengan con huevadas. Está malo. Claro. No está la cosa. A ver, otro. Ahí en todo. Hijo. Boca come, culo paga. No, amiga. No. Ese no existe. Eso ese no existe. ¿Y te han dicho esa huevada? A ti te dijeron que eso y tú dijiste, bueno, es un refrán, ¿no? Eso no es un refrán. Eso es una. Es una pendejada coloquial. Coloquial. Boca come culo. Y de verdad, hermano, por personas como la amiga, es como cuando estás entrevistando en el parque que viene. Sí. Y pregunta una verdad y alguien responde esa verdad. Sí. Oye, ¿tú cuál dirías que es la frase más repetida aquí en tu país, no? Venimos de Colombia, estamos haciendo acá un experimento. Sí, boca come culo paga. Es una frase, digamos, que es algo que es parte de nuestra cultura. Ajá. Boca come, culo paga, ¿no? Correcto, sí. Eso es una como algo interesante, ¿no? O sea, por ejemplo. Lo veo. Sí, un chico te invita a comer. Correcto. Y te lleva a comer. Por ejemplo, o te lleva al cine, o te lleva a ver, no sé, hablando de huevo. Ok. Entonces, tú, en retribución, ok, digamos como, es una cosa. Ofreces el tributo, sí. Y tú ahí. Ok. Entonces como que se compensa, ¿no? Se compensa. Bueno, ¿quieres mandar algún saludo, Lucía? No, pero no me quieres invitar a comer. Hermano, No me saques los temas así, pero sácalo con tranquilidad, ¿no? No, ¿viste a la congresista que es cantante? No. Es una congresista que tiene su grupo que se llama Sonido 2000. Pero esa mona va a chingar, te vas a su canto en horas de laborales del Congreso. ¿Qué cosa? Claro, no me da. ¿Te imaginas que te llamen y entre como si fuera cantante público? Y llámame. ¿A dónde te llamo? Al hemiciclo. No,
Llámame a él. Con eso, necesito el equipo, por favor. Aquí estoy yo. Si estamos aquí, por favor, salimos aquí. Quiero que todos hagamos palmas, sí. ¿Cómo estás, toda la gente de Congreso aquí? A mí me pasa esa hueá al pecho cuando me encanta un plato de comida y empieza a comer muy rápido. Ay, me duele. A mí me pasa cuando como arroz. Y estoy comiendo mucho arroz. Y que me atasca acá, ¿no? Y ya parezco gato. Parezco gato tirando ese pedo. Cuando la cosa es que también se tira pedo, ¿no? A cuando agarra y te empieza a hacer así. Hay un gato que está diciendo, a ver qué pedito que salga. ¡No! El gato se tira a piedras sexy. Cuando se eriza, ¿cuál es el gato que hace? ¿Y cuál es el gato? ¿Te sale gato? ¿Te sale el gato? ¿Pero te sale? O sea, no, no, no. ¡Tokiko! ¡Mairimas!
逃れられないと知りなさい。クーマの名にかけまして失敗。Parece que es de personas del mal. Porque parece que son personas que no están bendecidas en Cristo. Pero no han sido bautizadas. No han sido bautizadas. No, es para nada. Pecado original todavía. Es pecado original. No pueden tirarte pedos porque es en la cama. Me parece despreciable, ¿no? Menos si están tapados. Es que eso te iba a comentar, ¿no? Menos si estás en cucharita. ¡No! En cucharita parece que está llegando un SMS, ¿no? Amor, te llevo una notificación. ¿Dónde? En tu culo. Hablando de personas que se han... Hay una persona que tú y yo tenemos en común. Después te voy a decir quién es. ¿Okay? Del género femenino. Ajá. Que me contó la anécdota sexual. Hablando de esto. Que dice que estaba con un chico con el cual ya tenía mucha confianza, ¿no? En una relación sexual. Entonces este huevón dice que siempre las cosas claras, ¿no? Es un día el huevón estaba como que ahí dándole así como que pa, pum, pa, y la puso, pa, patas al hombre, pa, y comenzó. Y se me perdió la fuerza, y el huevón comenzó a pensar en los hombres. ¿Ah? ¿Te gusta, no? ¡Ah, te gusta, no! Y la bolsa, ¡oh! La mujer se excitaba porque le están apretando todo, porque le apretaban la pelvis, el estómago, ahí todo, le están apretando. ¡Oh, oh, oh! Y dice que la bola se vino, que dice, ¡No! Y luego, ¡pah! Le metió por ahí todo, y ¡Jame! ¡Ah! Y la bola, ¡no! Y la bola se le contrajo todo, y en eso, ¿me permite revisar algo para proteger? Por supuesto. Hazlo. Este lo apunté porque había Barbies. Está de moda la Barbie. Barbie, claro. Acá he apuntado. Nunca hay Barbies que trabajen en el call center. Barbie vendedores, papitas con huevo. Barbie vendedores con papitas con huevo. Pero trae el carrito y todo. O sea, los accesorios vienen incluidos el carrito y el Ken es fiscalizador. El Ken se levanta el carrito. Aquí va acá, yo. Sí. O sea, y viene con accesorio de una Barbie pequeña aquí en una manta. En una manta de jardina. Con una palpa, hubiera contado. Está 219 es el precio que propongo al público. 219, sí. Me gusta esa, ¿no? ¿No te gustaría Barbie con trabajos urbanos comunes? Claro, qué bonito, ¿no? ¿No te gusta una Barbie que tenga acá en sus ojos una huevada que cuelga un cartel que dice Bolt? ¿Te gustaría esa Barbie? Me encantaría esa Barbie, ¿no? Es que son Barbie trabajos peruanos, ¿no? ¡Claro! Eso es lo que te falta. Barbie jaladora de la mano. ¡Ah! Una Barbie con dos ganchos así. La frente dice, tengo ese talla, Jorge. Tengo ese talla, Jorge. Ahí está ya esa amiga. Claro. ¿Te queda bien? ¿Te lo has visto? Tiene varias voces, tiene varias, pero es que la verdad es que queda lindo, amiga. Yo le cambio de acá, le tiene un botón y es venezolana. ¡Chama, te queda lindo!
escucha algo, ¿no? Es un bebé que está en contra de que tú tires la parte mayor del palo. Es un bebé protestante, ¿me escucha? ¿Qué para bebés? Yo denominaría como que le quita las capacidades de desarrollo para el futuro. ¿Has visto esos gorritos de bule que le ponen acá en la frente que tienen como una banderita para que no le caiga agua a los ojos? Es para bebés imbéciles. Claro que sí. Yo soy lo que soy por la cantidad de shampoo que me pone los ojos. ¡Claro! Si no hubiese tal shampoo, no aprenderíamos que te cerrar los ojos. Es para bebés idiotas. Es bebés imbéciles. Antes, el tarrito ese de para... Ese el tarrito que tú comprabas, tú como bebé, tenías que aprender a manejarlo. ¡No te quedes, bebé! ¡No te quejes, bebé! ¡Las cosas han cambiado! ¡No! ¡No! Antes tú como bebé tenías que aprender a manejar el carrito, bro. ¿El carrito? El carrito, por ejemplo, tú tenías un... Yo tenía un carrito de esos que tiene batería. Ok. Ok, antes, cuando uno tenía plata, yo nunca tuve, pero yo me acuerdo que mi primo tenía. Ajá. Y tenía su carrito y como dice, ¿cómo funciona? Y me decía mi primo, tenía que venir acá y apretar el pedal y aceleras, ya que lo tenías que manejar y manejaba por toda la casa el carrito, ¿no? Que parece un bebé, un auto chiquito, una coyotita, ¿no? Ahora tiene un control remoto, ¿no? Para que el papá supervise al bebé. Eso hace que el bebé no aprenda a manejar, weón. No, ¿por qué estamos chocándonos en las calles? Porque no aprendemos a manejar desde bebés. Tienes toda la razón, weón. A mí me llega el pinche, sobre todo que esa boba se convierte en juguete para el papá, weón. Y el bebé se convierte también en juguete para el papá. Por mi casa ha pasado un señor que siempre sacaría a comprar pan con su hijito en un Audi y su hijito ahí. El chibolo ni siquiera tenía esa arriba en la espalda, porque el huevo iba así. ¿Qué hable? Señor, tiene 3 meses. No es momento, señor del carro. Hermano, hay cosas muy imbéciles para bebés. Las tinas para bañar a los bebés ahora tienen, ¿cómo se dice? Ergonómica. Ergonómica. Y tienen la forma para que el bebé ya no se resbale. Claro, que parece una caja de tu Goku, ¿no? Claro. Donde tú tienes que poner al bebé y encajarlo. Y literalmente el bebé se baña así. Como si fuera este pobre jugador con el... Hay una puta ahí que se le está chupando. ¿Qué pasa? No, porque no somos lo que somos. Porque en algún momento a Toma y a Toma se nos escaparon. Y uno se le hizo el pozo. Y ¡pa! Y se dio ahí con la tina. Y luego eso... ¡No! Y la mamá primero se ríe. Y luego te sacaba del pozo del aro. ¡Claro! Y así aprendías a usar las manos por primera vez a los 4 meses. Huevón, y nosotros no nos bañaban en una esquina. A mí me bañaban bajo. Huevón, yo tenía que revisar porque no había lavado ropa ese día. ¡Claro! Esa tira naranja con mancha blanca la decía, ¡claro! O la azul de Bolívar, ¡claro! Pues encima tenía un parche de un señor que iba a las cartas a parchar sillas de plástico. Después, por favor, es lo que está que tiene un beso, weón. Los chupones tienen un gancho para poner su loquito. ¿Sí? ¿Por qué no se le cae? No. Por favor, bebé, si nunca has comido tierra, eres un imbécil. Es un idiota. Eres grande, y vas a ser idiota de grande. No hay nada más rico que comer tu chupón con tierra. Es lo más rico. ¡Eso es lo rico! ¿Eso es lo que nos hizo tú? ¿Eso es lo que nos hizo los hombres de los hombres? No, no entiendo nada. ¿Has visto las cámaras que pone la mamá moderna en el cuarto de sus hijos? ¿No? Para luego estar en la sala o en la cocina y supervisarlos, y que la cámara tiene audio, entonces ella escucha cuando llora. Sí. Y eso la avisa para que ella vaya a atender al bebé. Sistema de bebé. Mi mamá también escuchaba una alarma para ir a verlo. Esa alarma era yo. Y la alarma era... Segundo de silencio. Y en un segundo de silencio no es que yo me demoré en llorar. No, es que ya estaba llorando. A ver. Okay,
es como el pedo sin olor, ¿no? Sí. Porque yo la limite el sonido, ¿no? Claro, ¿no? Por favor. Tienes que ver cuál es aquí que nos quieren contar, ¿no? Así como estas cosas que hemos dicho. Que hay cosas que ella tal vez en esta nueva aventura de padres ha decidido que existe para los bebés. Claro. ¿Te parecería? Sí. O sea, ¿no te sabía que tengas tú con tu bebé, no? Yo creo que, ah, la neta, con mi futuro no tiene... Pero me van a parar ahí, ¿está? Claro. No, está preparando nada. Claro. Imagínate que tengamos que mirar el país. Vamos a estar llevando con su viejita mientras uno camina, chamo. Que camine con nosotros, ¿verdad? Chamo, yo le compré una maleta vacía para que me viene el sueño. No, chamo, yo le compré un camino en supermercado. Y no puede pasar, es para que se prepare. Pero es de qué. Maite, ¿estás maite, verdad? Mis amigos, no me atrevería a juzgarlos a ustedes. Solo coméntenos qué cosas hay para bebés que ustedes creen que hacen todavía. Hola, bonita linda, ¿cuál es su nombre? Mamá. Mamá. Janet, ¿cuál es este producto novedoso que nos quieres contar? Ajá, ¿eh? Mamá, ¿para tú? Creo que la temperatura normal es de 30. Mamá, 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 la primera ¿qué segunda pa? Mañana ¿para? Se activó y ya la... Ah, sí, ¿para cu? Creo que es una de las compras, ¿ah? Más inútil. Claro, todo esto, pero por lo menos lo reconoce. Porque nuestras madres no tenían esa mierda. No. Ella sabía si el agua estaba fría o estaba caliente, depende del bebé y su reacción. Claro. Mamá que sabe, metía culito primero. ¡Ah! ¡Ok! ¡Más agua fría! ¡Más agua cholo! ¡Sirviendo! Se la pelada y trae el hipogloss también, que se la pelada el culo. Culo. Se la pelada el culo. Se la pelada el culito al bebé. Claro. Pero ella reconoce. Claro. Muchas gracias, mami. Tenemos más productos por acá. Un fuerte aplauso para ellos. ¡25 grados!
puta no, porque si no comienza a pudrirse el bebé. Claro. Y no lo hace uno. No vaya a caducar el bebé. No. Hoy he crecido en Costanera, en San Miguel, hermano. Al costado del mar, hermano, que olía caca, te acuerdas. Sí. Tiraba caca ahí, a una hora de vivero. Con una temperatura de 11, más o menos, hermano. Creo que por eso me he negreado. Mamá, a tu pedo. A tu pedo. O qué sé yo, ¿no? Y también te grabas lo que cómo duerme la noche, entonces al día siguiente tú miras si se levantó y o se movió, o sea, todo tiene Claro, aguanta así. Es que esa va tiene un sensor de movimiento y no ves el video por 8 horas. Te grabas solo los clips en donde te tomo bien. Claro, yo que tuve eso con. Muchas gracias, Patricia Linda. Qué buena participación. Lo que se viene, ¿eh? Ok. Esta es una muy buena noticia para nosotros. Y aquí, ¿verdad? Lo que va a pasar en este momento es muy feliz y orgulloso. Que es algo que muchos años hemos esperado, hermano, y por fin alguien lo hizo. Exactamente. No nos va a creer. Hay una marca a la que por fin le alcanzó el dinero y los huevos para este programa. Ya pagó 1.4 millones de dólares por 10 segundos. Pero como sea bondadoso, no me puta madre, vamos a dar minuto y medio. Porque soy el tipo de frente. Porque estamos en la parte de afuera. Precisamente por eso. Esta bala la estábamos buscando hace mucho tiempo. Y este programa, que todos querían. Todos quieren los números de Boba, son los mejores números de... Mejores que los números de la tienda. ¿Qué quieren esos números de Boba? Pero nadie quería. Ahí está, a veces dicen cosas que no. Todos han preguntado el precio, todos. Y se iba. Y esa marca ha permitido cagarnos en todo. En todo. Y simplemente para entrar. No pasa ni mierda. Y no pasa nada. Este es un lugar seguro. Y que no puedes afectar con el contenido en este programa si tú quieres estar en este programa. También. Quiero mucho, ¿no? Mucho. Primero lo tengo, ¿qué quieres que la traiga? No, primero la anunciamos. Perfecto. Hermano, hazlo como solamente tú lo sabes hacer. Hay no una marca con huevos, una marca que de verdad está con nosotros, con ustedes. ¡Aquí, un fuerte aplauso! Thank you.
ser parte de nosotros. Quiero 15.000, 20.000, quiero que todos agradezcan esta marca. Nos dejó hacer lo que se nos dé la puta gana por el bandido. Todos en Instagram y TikTok. Muchas gracias, Taki. De verdad. Luego vamos a ir a generar las bonificaciones, ¿ok? Para la zona. ¡La bendición! Nosotros almorzábamos.
Entonces entramos a la almacén vacía. No. Se llevaron la mercadería. Yo fui a la de seguridad a preguntar qué pasaba y me dice, no, estaban mojando. También estaban mojando. Sí, sí, estaban mojando. Sí. ¿Se entiende? Sí. ¿Eso es todo o hay algo más que podamos hacer? Bueno, sí, como con buena emprendedora, tú vas a resurgir. Exacto, ¿qué vamos a hacer? Y, y tengo un mensaje para los ladrones. Por favor, es por favor. Para los ladrones, por favor. Para ser ladrón, yo creo que es más inteligente, ¿no? Hay que robar a personas que realmente tienen dinero. Hehehehe
Thank you.
負けないんだろうな。フーマの名にかけまして失敗は。Thank you.
Gracias.
María y Pilar, ¿qué estaban diciendo de nosotros? どうされたのですか、親方様。